Hello, dear students. Good evening. Can you hear me? Welcome. Welcome to your English classes. How are you tonight? Teacher Caleb Nuñez over here. Nice to meet you. Bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Felicidades por empezar, pues, su sueño de aprender inglés con Inglés Corporativo. ¿Cómo están? ¿Están listos? ¿Están listas? Are you ready? Yes. Yes. Super, yes. Super. Yes. Bueno, qué bueno, estamos todos. Tengo acá 22, tenemos 22 people connected. Bueno, cositas básicas que decirles, como incluir todo su nombre completo. No sé si ya les han explicado, creo que sí. Ubicar todo su nombre, ¿verdad? Completito. Así como Carlos Alexander Reyes Guevara, qué elegante caballero, todo su nombre ahí, ¿verdad? Bienvenidos. Cámaras encendidas, participación activa todo el tiempo. All right. Bueno. Felicitarlos por la oportunidad que ustedes han tomado, es más que todo un reto. Recuerden, pues, estamos en el básico módulo 1, vamos a empezar desde cero, ¿verdad? Yo creo que es un camino largo, pero la constancia, ¿verdad? Buenas noches, bienvenido Carlos, bienvenidos. Ahorita les doy el micrófono. Antes que nada, pues eso, ¿verdad? Es un honor para su servidor estar con ustedes. Vamos a estar de lunes a jueves, ¿verdad? De 8 de la noche a 9, esta hora sagrada. Bienvenida, Miss Gardenia. Miss Welcome. Vamos a escuchar a un par de compañeros antes de tomar de lleno la clase. Right. Vamos a escuchar un par de compañeros a ver qué nos dicen respecto a sus expectativas en este módulo. Antes que nada, mi expectativa, pues, es apoyarles, ayudarles de la mejor manera posible. Pronunciación, me gusta mucho, pues, ser bien perfeccionista con su gramática y su pronunciación. Pues al final del día, la habilidad que más queremos desarrollar es el speaking. Lo que todos vamos buscando es poder hablar inglés, ¿verdad? Entonces es importante hablarlo bien y correctamente. Escuchamos entonces a Alejandro López. ¿Estamos, Alejandro López? Are you there? Sí, buenas noches. Bienvenido, Alejandro. ¿Me ayudas en el futuro ubicando tu nombre completo? Sí. Y pues nos dices cuál es tu expectativa. Bienvenido. Gracias. Bueno, la expectativa, creo que como todos y todas, es aprender a hablar inglés lo más fluido y rápido posible para obtener mejores oportunidades laborales a futuro. Perfectísimo, listo. Entonces, con esa participación, ¿estás de acuerdo que en el presupuesto está que nos equivoquemos, verdad? Es parte de, para poder aprender, y pues yo espero la participación al más no poder. Les estaré solicitando que levanten su virtual hand. Todos tienen que familiarizarse con esa opción para levantar su manita a la hora de la participación. Pues van a haber oportunidades donde tú podrás participar. Right. Tomemos en cuenta que el grupo, pues, es una familia grande, ¿verdad? Somos más de 20, right? Entonces, en la manera de lo posible, vamos a ayudarles con sus pronunciaciones. En la plataforma, ya ustedes lo saben, hay que ir siempre un poquito, un pasito adelante en la plataforma. Es un requerimiento de INSAFORP. Entonces, eso, la asistencia, la plataforma y la asistencia. Vamos a escuchar entonces a Stephanie Bautista. Welcome, Mrs. Stephanie. Yes, yes, yes. No, no, no. Okay, let's listen to Eric Rosales. Adelante, Eric. Tenemos un par de chats. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gardenia Portillo, Carlos Alexander. Yeah. A ver. Nos hemos quedado sin audio algunos por ahí. Ok. Escuchemos entonces a Ana Graciela. ¿Estamos ahí, Ana Graciela? Hola, buenas noches. Claro que sí, aquí estamos presentes. Adelante, Anita, ¿cómo se siente este día que inicia usted un sueño tan grande, ¿verdad? ¿Y cuál es su expectativa? Tan soñador. Sí. No, pues fíjese que aquí estábamos esperando con ansias el inicio de este curso, pues la verdad que este idioma aquí en nuestro país se hace llamar el segundo idioma, pero en realidad no sabemos nada. Quizá la mayoría es salvadoreño. Muy pocos los que saben y con esa expectativa estamos queriendo en que sea hablarlo tarzánico, pero ya comenzar con algo. Y qué bueno que se nos da la oportunidad a través de INSAFORP, ¿verdad? Porque costearlo, pues hay que pensarlo bastante para aceptar una mensualidad y que no es poquito, ¿verdad? Sí, agradecer ahí a INSAFORP por la oportunidad que nos da y vamos a aprovecharlo al máximo. Definitivamente, mis, qué interesante lo que nos comparte usted. Es una oportunidad que lamentablemente antes no estaba, ¿verdad? Disponible para muchos de nosotros. Y pues sí, estudiar inglés, ustedes saben, requiere de un potencial económico significativo por la inversión que se hace en los libros, en todo, ¿verdad? En todo. Así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Qué bonito tenerlos por acá. Espero de todos ustedes, pues, mucha participación, mucha responsabilidad, right? Y sobre todo, pues, si ustedes tienen dudas, espero que también las compartan. Siéntanse libres de preguntar, siéntanse libres de levantar su mano, de hacer una consulta. Teacher, y esto porque se dice así, teacher, mire, ¿verdad? Eso sí, guys, les voy a aclarar. El inglés no se traduce, ¿verdad? Hay que interpretarlo. Tenemos que interpretar el idioma porque no podemos traducir exactamente o muchas veces no se puede traducir exactamente por cuestiones culturales y sociales que nos diferencian, ¿verdad? De países norteamericanos en este caso. So, habiendo dicho eso, guys, siempre interpretemos el idioma y pues mantengamos la conexión siempre, ¿verdad? No solo con las clases vas a aprender inglés, tú también tienes que dedicar tiempo para practicar y estudiar por ti misma o con un compañero o compañera. Habiendo dicho esto, let's go to the platform. Creo que todos ya tienen acceso a su platform. Vamos a ver por acá. Let me check. La asistencia la estaremos tomando posteriormente. So I have the option here of sharing, sharing sound, sharing video. And there you go. Creo que muchos ya se familiarizaron con esta plataforma. Right? Welcome, guys. Basic Module 1, 8 p.m. Básico módulo 1, vamos a comenzar. Section 1 se llama It's nice to meet you. Repeat. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very well. Nice to meet you. Nice. It's nice to meet you. Which means in Spanish es un gusto conocerte. Cuando alguien te dice así, pues tú contestas nice to meet you too, right? Es a lo que vamos a adentrarnos en este momento. So by the end of these lections, you will be able to introduce yourself, que es lo primerito, ¿verdad? Que hay que aprender a presentarnos con el verbo ser o estar. A decir yo soy, ¿verdad? A decir mi nombre. Like in this case, my name is Jennifer Miller. Let's check this out. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very well. So let's practice this conversation, guys. Let's practice this conversation. Teacher Caleb is going to be Jennifer. Students, you're going to interpret Michael. Okay, ready? Okay. Michael? Ready. Students are Michael. Teacher Caleb is Jennifer. 3, 2, 1, go. Hi, my name is Michael. I'm Jennifer Miller. It is nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Muy bien. Solo una compañera lo repitió. Los demás me tuvieron pena. No hay problema, right? Vamos acá a la pronunciación, guys. My name is, decimos nuestro nombre. Usualmente es el primer nombre, right? Con el verbo to be, I'm Jennifer Miller. Decimos, it's nice to meet you. Con el nombre, ¿verdad? Repeat. It's nice to meet you. Nice to meet you. It's nice. It's nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. A ver, Samuel, adelante. Sam. It's nice to meet you. Hello. Buenas noches. Good evening. ¿Me escuchan? Yes, sir. Fuerte y claro. Adelante. Sí. Ok, gracias. Bueno, primeramente, agradecer la oportunidad de estar aquí todos juntos. Y lo segundo es que quizás nos confundimos un poco. Bueno, en mi caso me confundo porque primera vez que recibo un curso de inglés, pues escuchar a alguien que habla solamente inglés es como escuchar a alguien que habla en chino, ¿verdad? Entonces, es de irnos como ambientando a las palabras que son un poco más comunes, ¿verdad? Así es. Más comunes para podernos comunicar entre todos. Así es. Yo quiero ahí colaborarle y apoyar en la conversación, pero en su momento pues no entendí que teníamos que hablar. No se preocupe. Entonces tal vez cuando nos dé una indicación en inglés y en español para que todos podamos incorporarnos a la conversación y no perder la secuencia, ¿verdad? Así que quizás solamente eso y poder agradecer grandemente la oportunidad nuevamente. Veo ahí caras jóvenes, mayores. Yo estoy medio sazón, pero esperemos que todos aprendamos igual, ¿verdad? Eso sería por el momento. Lo que sí les voy a pedir, guys, es que me ayuden con su audio, ¿verdad? Los que tienen problemitas de audio, es decir, usted va a abrir su micrófono, pero usted tiene ahí a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela, viendo televisión y todos hablando, lamentablemente le voy a pedir que no active su micrófono. Ahorita escucho a un bebé al fondo, entonces les voy a pedir que en ese caso pues no activen su micrófono porque los compañeros que sí tienen acceso a tener calidad de audio, pues no podrán aprovechar, ¿verdad? La pronunciación y el sistema auditivo que utilizamos. Así que el aprovechamiento de esta hora es lo mejor. Y sí, de hecho sí, les indicamos que su servidor sería Jennifer, ustedes serían Michael. Entonces siempre les hablo mitad y mitad, ¿verdad? Porque estamos iniciando, este es el básico 1. No se me vayan a abrumar, no se vayan a asustar. right? Porque de repente sí les hablo inglés, de repente les hablo español, porque así vamos a irnos acostumbrando a cambiarnos el chip. All right. Entonces acá les estaba explicando lo de la pronunciación, pronunciation. Quizás acá en el adjetivo nice, que se dice nice, es como un gusto, right? Decimos, it's nice to meet you. Vamos a tratar de personalizar esta conversación, right? Usted va a decir hi, que es hola, hi, y se presenta. My name is, en mi caso sería hi, my name is Caleb Nuñez. A ver ustedes, 3, 2, 1, go. Hi. My name is Carlos Ramos. Very good, very good. Se escucha formal, se escucha natural. Tu meta es que se escuche natural. Hi, my name is Roberto López. Lo más natural posible, right? Hi, este hi largo. Hi. Aquí en nombre, name. Labios cerrados. Name. My name. Luego abrimos. Is. My name is. Hi, my name is John o Juan. Perfecto, perfecto. Ok, Jenny, quizás puede ser problemas de conexión. ¿Todos me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Yes. Sí, pues sí, es connection problems. Bueno, luego de eso, aquí nos están explicando las dos formas de presentarnos. La primera forma puede ser esta. My name is. La segunda forma es con el verbo to be, diciendo yo soy. I'm. Ajá, y solo decir su nombre, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es personalizarlo, ¿ok? Ya no vamos a decir Michael, yo voy a decir mi nombre, right? Y ustedes ya no van a decir Jennifer, ustedes dirán su primer nombre y apellido. ¿Ready? Ahora, teacher Caleb va a interpretar Michael, students van a interpretar Jennifer, pero ya con la información personalizada, ¿ok? Ok. ¿Ready? Yes. Let's go. Hi, my name is Caleb Nuñez. I am Jorge Ramírez. Samuel Ramos. It's nice to meet you. Nice to meet you. I'm sorry. What's your last name again? It's Ramos. It's Jones. A ver, Georgina, adelante. ¿Por qué, profe, no hacemos una dinámica? Usted escoja a cualquiera de nosotros para que haga la presentación con usted. Si lo hacemos todos juntos, se escucha bien distorsionado, porque no todos tenemos ni el mismo nombre ni la misma pronunciación. Pues no podríamos hacerlo de esa manera, pero agradezco tu sugerencia. Tenemos solo una hora, right? Y tengo pocas oportunidades de escucharlos a todos. So, es la forma que tenemos que usar. Lo que les quería corregir acá, guys, porque sí alcancé a escuchar en el apellido. Last name. Es diferente que tú digas name, como acá. Digamos todos, my name. My name is. Vas a decir tu nombre, pero acá estoy diciendo apellido. Last name. Ajá, entonces hay una diferencia entre first name, repitamos, first name, que es el primer nombre, y el apellido se dice last name. Very easy. Entonces lo de la introduction es bien fácil, o lo decimos de esta forma, hi, my name is, y decís tu nombre, o decís I am con el verbo to be. Ahora, luego de decir tu nombre, vas a decir, es un gusto conocerte. ¿Cómo se dice es un gusto conocerte? Se dice, it's nice to meet you, right? Lo vas a personalizar si decís el nombre de la otra persona, right? It's nice to meet you, Estela. It's nice to meet you, Hilda, right? It's nice to meet you. Y para corresponder, le vamos a agregar esta palabrita acá que dice to, que significa también, ¿verdad? Vamos a decir nice to meet you. Nice to meet you. Practiquemos esta parte. Yo les digo, es un gusto conocerlos. Ustedes me dirán, nice to meet you too, que es gusto de conocerte también. Ready? Yes. Ready. Okay. Ready. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nuevamente. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Correcto. Ok, cambiamos. Ahora ustedes van a decir, es un gusto conocerlo. Ustedes me dirán, it's nice to meet you. Ready? Go. It's nice to meet you. Yo les diré, nice to meet you too. Ok. Very good, very good. Ahora sí, vamos a ver quién se me va a presentar acá. Virtual hands up, manitas arriba, virtual hands up. Probamos participación. A ver, virtual hands up. Tenemos a Brenda. Brenda, vamos a practicar Brenda con el teacher para arrancar, ¿ok? Luego seguimos con Georgina. Ok, Brenda, ¿ready? Ready. Hi. Two? Right. Hi, my name is Carol Mejia. I am Caleb Nuñez. It's nice to meet you, Caleb. Nice to meet you too. Okay, solo me perfeccionas acá donde dices nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good, very good. Aplausos for you, aplausos for you. Vamos entonces ahora con dos compañeros. Tenemos a Georgina and Stephanie. Action. Hi, my name is Georgina Lemos. Hi, my name is Stephanie Bautista. It's nice to meet you. Les faltó. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Ahí quedó, ¿verdad? Escuchemos entonces a Fernando. Fernando. ¿Quién va a practicar con Fernando? Necesito alguien más, ok. Hilda and Fernando. Vamos, Hilda and Fernando. Introductions. Hi, my name is Hilda Torres. Hi, my name is Fernando. It's nice to meet you, Fernando. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Fernando. Bueno, ahí sería tu apellido, Fernando. Last name. Last name again. Sería tu apellido. Last name. Esa última pregunta no la habíamos practicado, ¿verdad? Pero acá Michael le dice, se disculpa, Michael, ¿verdad? Michael dice, I'm sorry. Así nos disculpamos. I'm sorry. I'm sorry. Cometí un error o no te escuché, right? Me disculpo. I'm sorry. Y luego, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? What's your last name? Again, como que repítemelo de nuevo, por favor. What's your last name again? Vamos, Eric y Jenny. Eric and Jenny. Introductions. Bueno, vámonos entonces con Carlos Alexander. Me ayudan con su audio. Por favor. Vámonos con Carlos. Carlos, are you there, Carlos? Okay. Carlos and Bessie. Hi, my name is Carlos Reyes. Bessie, what happened, Bessie? No se le escucha a Bessie. Sí, Bessie. I am Bessie Mendoza. Mm-hmm. It's nice to meet you, Bessie. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Mendoza. Very nice, very nice. No le encontraba ahí el botoncito, Miss, pero al final salió muy bien. Natural, natural. Y yeah, qué bueno que vamos despacito así, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces a Gardenia. Gardenia en... veamos, Gardenia and Carla. Gardenia and Carla. Ready, girls? Let's go. Hi, my name is Gardenia Portillo. I'm Carla Cruz. It's nice to meet you, Gardenia. Nice to meet you. Bueno, pongámosle ahí mute, por favor. Y acá en nice. It's nice to meet you. It's nice. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Contesto, it's nice to meet you too. Repeat, guys. It's nice to meet you too. Escuchemos a José David y Jorge Eric. Caballeros, ¿están listos? Yes. Adelante. Hi, my name is David Monge. I am Jorge Ramírez. It's nice to meet you, Jorge. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Ramírez. Hey, outstanding job. Muy bien, caballeros. Muy bien. Ayúdenme con su audio, por favor. Desactiven su micrófono. Y vámonos con... Sí. Creo que Jenny, tienes interferencia con tu micrófono, Jenny. No me la actives, porfa. 0108M0523. Jenny, no me actives tu micrófono. Jenny, por favor. Oh my God. A ver, Stephanie, ¿estamos, Stephanie? Yes. Vámonos con Stephanie. Oh my God. One second, please. Okay, Stephanie and Hilda. Go. Introductions. Hi, my name is Stephanie Ayala. I am Hilda Chaste. It's nice to meet you, Hilda. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Chaste. Interesting. Chaste. Así es, Chaste. 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 All right, interesting. How do you say, a ver, how do you say in English primer nombre? First name. First name. Así se dice en inglés, primer nombre. First name. Yes. First how do you say in English apellido? How do you say in English apellido? Last name. Okay. And how do you say in English segundo nombre? Second name. Correcto, second name. Tengo un pequeño problemita con tu audio, Jennifer Alfaro. Un llamado atento a que no actives tu micrófono porque nos causas interferencia. Please. Thank you so much. Gracias por su participación, chicos. A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No. So far, so good. Bye. Perfecto. Entonces ya nos podemos presentar, ¿verdad? I'm sorry. How do you say in English? Es un gusto conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, ¿cómo digo gusto de conocerte también? Nice to meet you. And you too. Ok, excelente. Bien, 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 bien. Let's continue then. Nice to meet you too. Bien, perfecto. Vamos con nuestro siguiente objetivo. Ahora vamos a aprender my, your, his, and her. Estos son los possessive adjectives. Let's watch a short video about this. Hi everyone. In this class we're going to use possessive pronouns. Mine, your, his, and her. Los que tienen su audio, su micrófono, por favor, desactívenlo. Y los que están manchando la pantalla, por favor, chicos, no es bachillerato, ¿verdad? Nos ubicamos, estamos en un curso de INSAFORP, así que estas cositas de niños, evitémoslas, por favor. Todavía escucho micrófonos, guys. Tenemos que aprender a desactivar nuestros micrófonos. Tu headset tiene un botón para desactivar tu micrófono. Cuando veamos un video, todos tienen que desactivar sus micrófonos. Please. Hi everyone. In this class... Voy a volver a compartir para que no se vean esos manchones que algunos de ustedes han hecho, guys. Es un poquito penoso que les llame la atención en algo así, ¿verdad? Espero no volver a tener que hacerlo. Let's go again. Class, we're going to learn how to use possessive pronouns. Mine, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. Bueno, esto sí tenemos que anotarlo, chicos. Vamos a aprender ahorita los subject pronouns. Los pronombres personales son los que estamos ubicando en primer lugar. Y pues a la par estamos ubicando lo que son los possessive adjectives. Cada sujeto tiene su posesivo. So that's what we're learning right now. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay. So his right name here is Michael. As you can see on the let me show you. So for example, my name is Joe. Your name is so for one moment, guys. One moment. Se me movió acá este video. Acá estaba. Let me go back. Let me go back. Here. Bueno, obviamente los subject pronouns son más, ¿verdad? Porque ahí faltan. Veamos. La primera persona es I. A ver todos. I. 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 Es como decir yo, ¿verdad? Yo. I. I. Entonces, el posesivo de la primera persona, yo, es my. 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 O sea que usted a la hora de presentarse, usted puede decir my name, perdón, con el verbo to be. I am, y usted dice su nombre. ¿Verdad? O usted puede usar el posesivo. My name is. Y usted dice el nombre. ¿Yes? Yes. Estamos. Va, perfecto. Entonces, la segunda persona. ¿Me ayudan con su audio, por favor? Thank you. Bueno. La segunda persona, guys, es el subject you. You. You es la segunda persona, sería usted, ¿verdad? Nosotros decimos en confianza vos, ¿verdad? La segunda persona, you. Se pronuncia como solo las vocales. You. You. Es como tú. You. Es como tú, es como usted. You. You. Ahora, you es especial, ¿ok? You es un sujeto especial. Porque you puede ser singular para una persona. O puede ser plural. Creo que me sigue afectando el audio. Ayúdenme, guys, no dejando abierto su micrófono, porque a veces les escucho lo que ustedes están platicando con sus familiares. Y creo que debemos de saber que solo tenemos una hora y que este tiempo es bien valioso, guys. Entonces, ustedes tienen que estar bien familiarizados con el botoncito del silencio de su micrófono. Y yo pues no debería estarles diciendo o repitiéndole estas indicaciones, que esto en unas clases en línea pues es algo bien lógico, ¿verdad? Ser responsables en ese aspecto. Usted puede repetir después de mí sin activar su micrófono. En su casita usted está repitiendo después de mí sin activar su micrófono. Yo tengo fe de que usted está pues repitiendo en su casita, ¿verdad? Al parecer, muchos de ustedes tienen interferencia, ¿verdad? De sonido. Y pues de esa manera no puedo yo estarles pues aceptando sus audios, ¿verdad? Ayúdenme con eso para que podamos tener más fluidez en nuestras clases. ¿Ok? Teacher, y si pudiera bloquear los micrófonos usted y activarlos cuando requiera de nuestra intervención. Fíjate que lo estaba haciendo, pero lo vuelven a activar, entonces es bien difícil. Tengo bastantes microfonitos aquí, los desactivo, pero se vuelven a activar. Entonces no te lo puedo desactivar permanentemente. Pero sí, en la medida de lo posible lo intento hacer. Creo que por ser la primera clase, espero que esto esté pasando solamente hoy, ¿verdad? Así que bueno, let's continue, guys. Hagamos lo mejor posible. Les decía, your es segunda persona, pero es especial, guys. You es el sujeto que puede ser singular o puede ser plural. Entonces, ojo con eso. Puede ser you, una persona, usted, you, usted, o you, ustedes. ¿Ok? El posesivo de you es your, que sería tú. Para ponerlo en ejemplo sería you are, por ejemplo, Antonio. Antonio, que sería tú eres, ¿verdad? You are Antonio. Y si quiero usar el posesivo voy a usar your name is Antonio. ¿Estamos ahí, chicos? Acá estamos. You are. You are. Es como que te diga, you are Juan. Tú eres. Si lo digo de la otra forma, your name. Your. Nunca your. Nunca your. Your. Tu nombre. Your name is Antonio. Ok, eso es para la segunda persona. Para la tercera persona, vamos a la tercera persona. Para él se dice he. He. Estoy hablando de un caballero. He. Ok. El posesivo de he va a ser his. He es él. Ok. His significa su nombre, su color favorito, su comida favorita, su carro, su trabajo, de él, solo de él, del caballero. Ok. So yo puedo decir, he is José. Él es José. O yo puedo usar el posesivo. His name is José. ¿Van conmigo? Yes. Yes or yes? Yes. Perfecto. El último subject pronoun que vamos a aprender ahorita es she, que estará acá, ¿verdad? She. Que es ella. Solo para una dama, estamos hablando de singular, solo para una persona, en este caso una chica, a girl. Girl. Yes. Vamos a usar she o vamos a usar el posesivo. El posesivo de she es her. ¿Qué les queda de tarea ahorita? Aprenderse estas cositas que están viendo acá. I, my, you, your, he, his, she, her. Aprendérselos y también la pronunciación. Entonces, con ella, ¿cómo sería? She. For example, my name is. She. She. Her. She is. Is. She. His. Por ejemplo, she is Sofía. Por ejemplo, she is Sofía. She is Sofía. Y para decir su nombre. Her name is Sofía. Her name is Sofía. Correcto, muy bien. Her name is Sofía. Entonces, es importante que se aprendan esta información. All right. Antes de continuar, déjenme irme a asistencia. Right, guys, recordarles que tenemos que ubicar el nombre completo en nuestra asistencia, please. Si no lo hicieron ahora, traten de hacerlo iniciando el día de mañana. Su nombre completito. Veamos. Tengo acá sus asistencias. Let me check. Teacher. Adelante. En relación a las lecciones que tenemos en la plataforma, nos podemos adelantar haciéndolas en los tiempos libres que tengamos, porque prácticamente lo que estamos viendo ahorita es lo que está en la plataforma. Correcto. Yo tuve la oportunidad de hacer unos ejercicios por ahí, después de los pronombres posesivos, al parecer viene el alfabeto, y estuve grabando ahí algo, entonces no sé si es conveniente podernos adelantar o esperamos la clase. Qué buena pregunta, estimado. Fíjese que en realidad es necesario que usted se adelante, ¿verdad? Es necesario que usted vaya adelantito siempre, adelantito de su clase. Siempre es necesario que vayan adelante. Siempre les van a estar recordándoles en el grupo de WhatsApp, ahí pues les van a estar recordando siempre. Y pues si usted se atrasa, pues ahí también le van a ubicar ahí su nombrecito en algún mensaje, ¿verdad? Para recordarle que usted tiene que avanzar en la plataforma. No atrasarse, no ir al día, sino adelantarse un poquito. Ustedes me dirán, teacher, ¿pero por qué? Si a veces no hemos visto esa clase. Sí, yo sé, pero así nos lo piden, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que cumplir los lineamientos, ya dada la oportunidad tan linda y tan valiosa que tenemos. All right, let's start. Voy con la participación, perdón, la asistencia. Pueden decir present o pueden decir here I am. A ver, repitamos. Here I am. Here I am. Que significa aquí estoy, ¿verdad? Presente. Here I am. All right, let me go with the attendance. Attendance, Alejandro Jose López Díaz. Here I am. Vaya, se me salió esto. Permíteme, permíteme. Va, perfecto. Ana Graciela Ramos García. Here I am. Yeah. Andrea Michelle Marroquín Mejía. Here I am. Thank you. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Present. All right. Brenda Carolina Mejía Miranda. Here I am. Okay, Brenda. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Okay. Carlos Alexander Reyes Guevara. Present. Okay. César Gualdir Ramírez Pérez. Okay. Daniel, ¿sí está César? ¿César? No, ¿verdad? Ok, entonces Daniel Rubén Barrera Barraza. Here I am. All right, sir. Welcome to the class. And next I have Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Eric Ronaldo Rosales Pérez. Here I am. All right, Eric. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Here I am. Excellent. Let's continue. Fernando Josue Guzmán Escobar. Here I am. Thank you, sir. Gardenia Lissette Portillo Trigueros. Here I am. Alrighty. Glenda Lissette Ortiz de la O. Hilda Gisela Chaste Torres. Here I am. Isamari Beatriz Valencia Flores. Jennifer Sarai Vigil Umansor. Here I am. Excellent. Jenny Arelí Rodriguez Alfaro. Georgina Elizabeth Lemos Pérez. Present. Okay. Jorge Eric Ramírez Ramos. Here I am. All right. José David Leiva Rivas. Here I am. Excellent. José David Monje Leiva. Hey. José Miguel Soriano Rivera. Present. Okay. José Samuel Ramos Castaneda. Here I am, teacher. Okay. Jocelyn Stephanie Peña Ayala. Here I am. All right, perfect. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Here I am. All right, perfect. Juan Antonio González Vides. Okay. Juan Carlos López Ayala. Here I am. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, my friend. Carla Patricia Cruz Rosales. Here I am. All right. Ahí estamos entonces. Veo 3, 4, 5, 6. Uy, son varios ausentes. Tristemente, ok. Bueno, entonces es así como concluimos nuestra primera jornada, chicos. Les voy a compartir un link. Este link es de una canción. ¿Les gusta cantar? Sí. No, teacher. I'm sorry. Pero sí, no. Cantar es parte de el proceso de aprendizaje. Cantando pues es una de tantas herramientas que podemos aprovechar, guys. Ahora vamos a cantar una canción que está basada en todo lo que vamos a estar viendo. No vamos a cantar cualquier cosa, ¿verdad? Así que ahí está el link. Alguien que me ayude y lo comparta en el grupo de WhatsApp. Creo que yo aún no lo he aceptado. Tengo que agregarme. Pónganmelo ahí, por favor. Y esta canción, guys, tienen todo el módulo para practicarlo y aprenderlo. Son 4 semanas, entonces el último día lo vamos a estar cantando todos juntos, versión karaoke, para de esa manera cerrar nuestro Basic Module 1. Vamos a escuchar un par de comentarios ahorita que terminamos. Veamos con Stephanie Bautista. ¿Nos escuchas, Stephanie? No. Stephanie Bautista, no. Brenda Carolina. Hello, teacher. Hi, Brenda. ¿Cómo te has sentido en este primer día de clases y cuál es tu expectativa de ahora en adelante? Pues para mí me pareció súper bien la clase y darle gracias por la oportunidad que nos dan y mis expectativas son aprender a hablar el inglés fluido para así tener un mejor trabajo. Así es, definitivamente. Hay mucho trabajo ahorita. A ver, Miss Hilda Chaste, dime, adelante. Solo hacerle una sugerencia a los compañeros de que pongan de su parte para que puedan aprender, pues porque yo ya tuve la experiencia de estudiar en un curso así privado y o sea, se paga bastante y le exigen bastante a uno, y acá gratis y aún así no ponen de su parte. Gracias, Miss, muy amable, muy amable. Puede ser que sea la inexperiencia, ¿verdad? Hay muchos que quizás estamos en nuestra primera vez en un curso en línea y eso es muy entendible. Así que muy válida también tu comentario. A ver, Hilda, ¿podrías darnos unas palabras, Miss Chaste? Hola, buenas noches. Pues la verdad es que yo me siento feliz de poder ser parte de ese grupo, porque no cualquiera o no todos pues tenemos el alcance de pagar un curso así de inglés, y pues me alegro de estar aquí junto con todos ustedes. Me ha gustado la clase, la verdad es que ha sido muy, no sé cómo poder describirla, pero sí, me ha gustado convivir con todos ustedes, y pues hay que echarle ganas y seguir indicaciones, porque sí, se ve algo, mal que, nos estén llamando la atención con respecto al audio, y pues hay que poner de nuestra parte, porque nos estamos ayudando a nosotros mismos, solamente. Genial comentario. Thank you so much. Definitivamente el objetivo que todos tenemos es el mismo, aprender inglés. Entonces las ganas que tenemos tienen que ser las mismas, el interés que tenemos tiene que ser el mismo, la responsabilidad que tengamos tiene que ser la misma, chicos. Así que pues a darle a esa tarea en la plataforma, ya pueden realizarla, ya pueden comenzar a trabajarla. No permitan que su nombre aparezca en algún reporte de que no han trabajado su plataforma. No lo permitan. Vámonos a su plataforma, la van trabajando diariamente y estaremos bien. All right. All right. All right. Bueno, mañana seguimos con todo, guys. Puntualito a las 8, ¿ok? Puntualito a las 8. I'll see you tomorrow. Aprenderemos más, paso a paso, cuaderno en mano, apuntando, ¿ok? See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night, everybody. See you, see you, see you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night.